Gente, ya estamos. ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos bien? Sí, ya vamos a Omegle directo, ya a la mierda, antes que se nos vaya de nuevo esa concha. Vamos directo a Omegle. Me desaparezco un rato por acá. A ver, Omegle, a la verga. Argentina, decían. Argentina. Acá, confirmar. Y Omegle, ahí es. Ahora sí sale Omegle. Goku, no, ¿tú no tenías placa? No. A ver. Vamos a ver. Bueno, gente, ya estamos. Lo importante, estamos ahí. Hola, yo soy Koku. Mira, así como te juego. Muchas gracias, Diego Antonio Bejarano Escobar. Muchas gracias por suscribirte, hermanito. Bienvenido. México, Argentina. Decile, pues, país. México, Argentina, gente. ¿Qué país quieren? Yo ahorita estoy en Argentina porque leí Argentina último. Pero no sé si quieren ir a México o a México. Activado Goku, dale. Pero que, pero ¿cuál quieren? ¿México o Argentina? Vamos a México. ¿Qué mirás, flaco? Paraguay, no. ¿Paraguay? ¿Pero cuál? Argentina, nos quedamos en Argentina. Ya no, vamos, igual vamos a ir por todos lados, Vamos a Argentina, después México y todo eso, ok. Koskubot, ¿quién es Koskubot? Tu día. Bueno, vamos, estamos en Argentina ahorita, y nos vamos a México, y de ahí nos vamos a Paraguay, ¿está bien? Hola. Uy, tenía los ojos de Miriam Hermes, así. Españolas, hola. Uy, son menores de edades, todas, otra vez. Españolas. Vamos a ir de todos lados. Yo creo que mejor empezamos con España, ¿no? Porque si no se va a hacer más tarde. Para España. Vamos a España, ¿no? Antes que se haga más tarde para la gente de España. ¿Puede ser? Sí, era Milton. Milton, que ya llegó. Bueno, nos quedamos en Argentina más. Yo creo que vamos a España, ¿no? Primero. Joder. Antes que sea más tarde. Bendiciones, Lío, verme por el aniversario. Hola. Sí, a España primero. Vamos a Españita. Igual sí. Vamos a Españita primero. Vamos a poner TikTok España. El TikTok es junto, ¿no? ¿Qué tal hago? Como se nota que estoy viejo, la concha. TikTok España, a ver. Pumba. Vamos a probar. Pero musiquita de fondo siempre falta, ¿no? ¿Pongo musiquita de fondo o no? ¿O la dejamos ahí nomás? A ver, dile que lo que. O musiquita de fondo, ¿no? Está muy apagado así. O siento yo, no sé. No sé qué dicen ustedes. Vamos a poner música romántica sin copyright. Esa va. Música romántica sin copyright. ¿No? Hello, Goku, what is... Hola, what is Perú? No, ponemos música romántica sin copyright, ¿no? Hola. Bueno, me da mierda, tío. Ponemos música... había una parejita ahí que... Hola. Uy, esa está bonita. Pero es que, ¿sabes qué es lo malo? Que todas tienen... Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Vale, bien ahí, mano. ¿Con qué o qué? Pongo música romántica de fondo. Sí, pues vamos a ambientar. Vamos a ambientarnos. Vamos a poner musiquita de fondo, ¿ya? Contra acá. A YouTube. Y yo, vaya pedazo. Un rato, hay un rato. Detrás, el cabrón. ¿Cómo, hermano? Hola, nada. El cuadro que tienes detrás está guapísimo. Muchas gracias, hermanito. Muchas gracias. Y encima, tienes un potara, what the fuck. Sí, ese me lo compré hace unos días nada más. ¿Con quién te has fusionado? No te has fusionado todavía. Tengo ahí mi hermanito, justamente el que me pintó el mural de atrás. ¿Y qué hacéis? ¿La función cómo se llama? Pues... ¿Cómo podríamos llamarlo? No sé. Bueno, yo me llamo Álvaro y mi hermano se llama Juan. ¿Cómo le podríamos poner? Juávaro, cuidado Juávaro, Juávaro. Estaba buscando cita para Omegle, cita para San Valentín, pero creo que ya tengo a mi Juávaro. Juávaro forever. Entonces, eso es lo más importante, hermanito. Buenas noches, viva a tu país, tu máquina. Juávaro, increíble. No, la cagué. ¡Ah! ¡Ay, me cagué todo, la concha de tu madre! No puedo fallar en eso, hermano. ¿Está bien la música o no? ¿O la quito la música? ¿Va la música o no va la música, gente? Sí, ¿no? Creo que sí, ahí, chill, de fondito, tranqui, relax. ¿O no? ¿Qué mierda hiciste, Koku? ¿Con qué o qué? ¿Qué pedo? ¿Qué hice? Hola. Hola, yo soy Koku y esta es mi gran polla. Muchas gracias, Brian, por esa suscripción. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Muchas gracias, Brian, por unirte, hermanito. Koku, ¿piensas o asesino? Depende de qué te refieres, en batallas asesino, en temas piezas. Koku con las coreanas, no. ¿Qué voy a hablar con las coreanas? ¿Por qué lo saltaste? ¿Con quién? ¿A quién? ¿Al pata? ¿Te refieres? Hola. Hola. Sí. Hay pocas veces que se saca buen contenido acá, Este año campeonamos, ojalá. Por ejemplo, la gente que saca videos así de Omegle es porque pasan horas, ¿me entiendes? Y lo editan muy, muy guapo. Koku, este año campeonamos, carajo. ¿Qué fue, Cosito? Saludos, Joseph. Hoy, Koku, dímelo, Rosalba. ¿Cómo estás? ¿Qué decía? Eso, que la gente que saca contenido Omegle es porque pasan horas y horas. Tenemos aquí una durmiendo entre nosotros. Se acabó la batería. Ah, F, pero... F. Hola. Qué guay tu cuarto taco. Hi, how are you? I'm fine, what about you? Le gané en inglés, por eso se fue, fuck the shit. Y el... ¡Ah! Es que, gente, tengo una mierda. Dale. Igual entré a otra cuenta. Vale, gracias, bro. Koku, saludos. ¿Desde dónde? Desde Pabellón. No. Desde mi... Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo? Bien. ¿Qué haces, tía? ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? Porque esta está tapada en plan como con mucho frío y veo a la otra como que con mucho calor. Mira, te voy a enseñar a hacer lo que le pasó a mi mamá. Hola. ¡Uy! Yo vi otra. ¿De dónde salió la otra? Sí, ya hay otra aquí durmiendo. ¿What? Es una pijamada de mujeres. Se emborrachó. ¿Han estado bebiendo? Sí. Y por eso está durmiendo. ¿Y ustedes están bien? O sea, ¿ella bebió más o es que ella es muy...? Es que ya pasaron horas. ¿Y qué han estado bebiendo? Vodka, para los secos. Vodka, no, vodka es mi kriptonita. Yo con vodka estaría como su amiga, muerto total. Sí, pero me mega es que le dimos un paracetamol. Oye, no le va a dar nada por tomarse un paracetamol después de haber bebido. ¿Y cómo se llaman? María, Sofía, Chiara y Itziar. María, Chiara, Sofía y... María. Itziar. ¿Y qué? It's freer. It's freer. Nada que ver, ¿no? Tu puta madre. ¿Cómo que tu puta madre? Hija de puta. ITZAR. AR. Itziar. Itziar. Eso. Vamos, ¿y qué edad tienen María Sofía, Kiara y Itziar? Me acordé. Me acordé de todo. 14, 15. ¿Cómo? 14, 15. 14. Me acordé y también. Las otras 14 también. ¿Y tú? 78. Tampoco, pero sí, les llevo bastante. Les llevo una década adelantada. Una década, qué feo decirlo eso, ¿eh? Una década, pero sí, es una década. La década son 10 años. O sea, ya 20 y pico. Tengo 24. Ah. Fuerte, sí, me voy a retirar de Omegle definitivamente. No tengo nada que hacer aquí ya. Ya lo he dado todo. Bueno, pues nada, Kiara... María... Sofía... ¡Ay, la concha! Itziar. Itziar. Que tengan una linda noche. Las dejo en una pijamada de... Que se diviertan mucho. Gente, 14 años. ¿Qué mierda hago con 14 años yo? No tengo nada que hacer ahí. Era despedirme, porque no íbamos a llegar a nada. A nada. Y el objetivo es... No, ¿qué hago yo con...? Bueno, para ustedes, pero bueno, perdón. Tienen razón. Les fallé a ustedes, pero... Hola. Pero Claro que tiene razón. Hola. No. Hola. Uy, ahora... Upa. Y la idea es... Ya saben. ¿Quién tiene 14 años? Las chiquitas con las que hablamos hace un rato. Ellas tenían 14. Estas tienen 12. Ay, vaya mierda. Hola. Es que no es culpa de ellas, es culpa nuestra por pensar, o es culpa mía por pensar que todavía tengo oportunidad en Omegle. Cosa que ya estoy funado hace mucho. What? No pasa nada, Goku. Omegle ya no buen contenido. Una de mi edad, Goku. Qué chévere. ¿Tienes 14, Piero? Uy, ¿qué pasó ahí? Qué tarado que soy. Fabiola, pasa. Eso es para tumbarte por nuestra seguridad. Me tiró para su... Fabiola. Hola. Hola. Adiós. No. Está en una pijamada, pero del 6 habían. Percy Prado, Chabelines. Quedo callado. Soy como un niño dormido. Hola. Esta madre. El que subió la canción justo me escuchó como que. Y el tatu enseña pez, está acá, hermano. ¿Verdad? Tengo que quitarle la bolsita, si no está podrido ese tatu. Llegué, crack. Hola, Omar, ¿cómo estás? Bienvenido, bro. Me cago el sueño, gente, lo siento. Les he fallado, gente. Me estoy cagando el sueño mal. Igual el lunes va a haber stream de nuevo, ¿eh? Ahí buscando el amor, a la mierda. Así se llama el stream. ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! Espérate, dame un segundo. Ahí está, para que la gente te vea. Y yo estoy seguro que la gente se va a acordar de esa carita. Porque yo me acuerdo, ¿eh? ¿Cómo has estado? Bien. Me fui de vacaciones, volví con COVID. No. O sea, la mejor. ¿A dónde fuiste de vacaciones? A Ushuaia. ¿A dónde? Ushuaia. Ushuaia. Sí. Perdón mi ignorancia, pero... En Argentina. Ah, vale. Claro, Argentina, ves acá la gente, Argentina, claro que sí. La gente se acuerda de ti, ¿eh? A ver, pero acá, una más difícil. ¿Cómo se llamaba? Eso iba a preguntar. Ahí. Sí se acuerdan. Ahí está si realmente se acuerdan de ella. ¿Tú te acuerdas de mi nombre? No sientas mal, porque así yo no me siento tan mal, porque... no, estoy esperando a alguien en el chat que lo diga. Nadie se acuerda igual, ¿eh? Espérate. Ah, nadie se acuerda. Creo, ¿eh? Una pista. Empieza con J. Dile a ella que me enamoré. Y es hermosa. Bueno, ya comenzaron a enamorarse todos. ¿Quién es? Hola, Kuku, recién llegando. Hola, ¿cómo estás del trabajo? Bienvenido, Yair. Con J. Con J. Sí. Nombre con J. No, ¿Jenny? No, no tiene cara de Jenny. No tiene cara de Jenny. Jenny. Nombre con J. Jessica. No. Yasmín. No. Ya. Jacinta, no, tampoco tiene cara de Jacinta. ¿Nombre con J? ¿Con qué termina? A. Jimena. No. Josefina. Sí. ¡Uy! La que he sacado, hermano. Es un triple. Bandejita. Josefina. Sí. Bueno, igual fueron muchas pistas después también. ¿Y mi nombre? Estoy viendo eso. Ah, no vale buscar, o algo así. ¿Cómo? Tu nombre de YouTube, creo que era. No, pero claro, mi nombre de YouTube. Pero no sé cómo te llamas, ¿no? Igual te dije mi nombre, igual creo, ¿eh? ¿O no? Creo que no, igual. Gente, le leí mi nombre, ¿no? No, ¿cómo? Empieza con A, mi nombre. Con A. Antonio. Antonio. Soy Antonio. No, soy Antonio. Pero termina con O, sí. Ay, no sé. Igual no te culpo, porque gente que me sigue creo que me conoce como KOKU y hasta no sabe ni siquiera mi nombre. Pero... Augusto. Augusto. No. Bien, Joseph. Sí sabe cómo me llamo Joseph. Gracias. Bueno, no sé. La siguiente de la A es la L. Y además no te puedo ayudar. Alberto. Así se llamaba mi abuelo, que en paz descanse, mi abuelito. Pero no me llamo Alberto. Alejandro. Alejandro se llama un amigo mío de hace muchos años. Bueno, pero no me llamo Alejandro. No sé. No sé. Álvaro. Bueno, no lo hubiera dicho nunca. Yo Josefina, lancé porque dije, no sé. En fin. No sé. Pasa. ¿Y qué edad tenía Josefina? 17. Puta madre. Gente, no se puede. Lo que pasa es que hoy el stream es un especial buscando cita para San Valentín. Ah. Y dije, bueno, Josefina, ya hemos tratado con Josefina. Ya hay un poco de confianza con Josefina. Pero tiene 17, Josefina. Igual cumplo este año 18. ¿Sí? ¿Fecha? En 19 de octubre. Ah, sí me acuerdo, pero yo soy el 9 de octubre. Estamos ahí nomás. Sí. Pero claro, tú cumples 18 y yo cumplo cada vez un año más. O sea, más viejo todavía. Tenías 21. Gracias, te adoro, Josefina. No quiero ser mi cita, de verdad. No tengo 21, pero gracias. Me gusta. Ah, yo pensé que le acerté. Y no, tengo 24 años, Josefina. Ah. Bueno, estás muy bien. Yo cumplo 25, Josefina. Y cuando llegas a 25, es que te falta solo una mano para la etapa 3. Es fuerte. ¿Cómo? Para llegar a los 30. A los 30. ¿Por qué es tan malo llegar a los 30? Ah, pues no sé, a mí me gustaría tener 17 y cumplir recién 18. Pero es como que no sos tan grande 30. Las responsabilidades... 40 como que sí. Tu edad crece y las responsabilidades crecen y eso hace que la migraña crezca. Buah. Pero la migraña puede ser que esté siempre. Sí, pero... Yo, es que, no sé, hubiera sido como Peter Pan y me hubiera ido al país del nunca jamás y quedarme así. De 17 añitos, de tu edad, 17 añitos, 18 añitos. edad perfecta. Como Crepúsculo. Edward Cullen se quedó en los veintitantos años y ahí se quedó. Ya sé que... Tipo, no, porque es una presión. Tenés presión social a los 18. Con elegir una carrera, elegir qué vas a estudiar, elegir qué poronga vas a hacer de tu vida. Bueno, entonces 16 años es la edad perfecta. Bueno, ahí sí. Pero igual no puedes hacer muchas cosas porque no tienes el DNI legal, ese es el tema. También. No sé. Para mí la mejor es 20. ¿20? Me gusta el número, me gusta 20, me gusta el número 20. Sí. Pues ya me lo estoy pasando ya, pero 20. Esa no. Ya no tendríamos que dar todos, 20 añitos. Como que tienes responsabilidades, pero no tan cargadas. Claro. Es una edad perfecta. Bueno, Josefina, si te veo el próximo año en Omegle, días previos de San Valentín. Espero que aceptes ser mi cita para San Valentín. Cuando tengas... O sea, el otro año, pues, ¿no? Cuando tengas 18. Cuando no haya ningún problema. Bueno. ¿Vale? Bueno, dale. Dale, Josefina. Cuídate. Un placer haberte visto de nuevo, ¿eh? Igualmente. Cuídate mucho. Chao. La Josefina. Linda Josefina, ¿no? Físicamente es linda Josefina, pero... 17. No puedo hacer nada con 17. Es que el objetivo es conseguir una cita para San Valentín. Ese es el objetivo. Entonces, no puedo quedarme hablando con Josefina, por más que quisiera quedarme hablando con Josefina. Pues no puedo quedarme porque no tengo cita. No puedo tener una cita con Josefina porque tiene 17 años. Entonces, no. Gente, compórtense, por favor, por ese chat, ¿eh? Saluda, tío. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Tocayo? Otro tocayo, ¿eh? Muchos tocayos tengo. Como tú. Pero esta mujer está buscando español, ¿eh? Porque claro, es argentina, ¿qué hacía acá en España? Pasen... No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo que pasa? Uy, se murió el tipo. No, no, como tú. España, estoy en España ahorita. Vamos a dar chance a España porque después se hace muy tarde. Hola, no. Saludos, pa. Saludos para la gente de Crema Muerte Marcona. Un saludo para Patrick 12 y para la gente de Crema Marcona. Hola, ¿qué dije? Pasen el pack de la toma, ¿no? En Telegram, hermano, tranquilamente. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tú antes me pasaste. ¿Ahora? No, antes. ¿Otro día? Hoy, pero otra hora. Fue casual, te lo juro que fue muy casual, créeme. No hubiera tenido un motivo del por qué pasarte. ¿O tú me pasaste de repente? No, me pasaste tú. Pero es que escúchame, mira, te voy a ser honesto, ¿vale? Ahorita estoy en vivo en YouTube, tranquila. No estás... la imagen, porque siempre pregunto a la persona si es que quisiera salir del incógnito. Entonces, primero necesito tu permiso. Espera, para buscar tu cuenta. Ahí está. Y este... Uy, casi te boto el celular. Y este... Y como ando pasando por el tema... Lo que pasa que, mira, este stream de hoy es especial San Valentín, ¿ok? Y estoy buscando una cita para pasar mi San Valentín. Pero ¿y estrella, no? Sí, pero mañana no prendo porque es domingo. Entonces, déjame, vas a ir a descansar domingo. Entonces, prendí hoy buscando cita, San Valentín. Y yo ya soy una persona grande, ¿no? Ya tengo ya 24 años, soy una persona ya mayor. A ver, espérate, nada más caritas. Escúchame, ¿te quieres mantener el incógnito todavía? Porque es como que un poco... Estás tapada, ¿me entiendes? Entonces... ¿Te mantengo el incógnito todavía? Sí. Sí, bueno. Gente, no quiere, todavía quiere mantenerse el incógnito, no puedo mostrarle. Hay que respetar eso. Y como no me le... siempre hay chicas de 14, 15, 16, 17, que apuesto que tú debes tener 14, no, 15, por ahí. Menos 12. 13. 13, ok, ¿ves? ¿Ves? Entonces, como el objetivo de hoy es tener una cita para San Valentín, es como que paso, pero pues no con intención de mala onda, ¿me entiendes? Es porque necesito cumplir mi objetivo de hoy. ¿Qué es eso? Pero sí, o sea, te lo explico para que no te quedes con que ese tipo me pasó, que hijo de puta. Fue por un tema de que tengo una misión por cumplir el día de hoy para las personas que me están viendo. ¿Vale? Vale. Voy a seguir con mi misión. Te deseo una linda noche. Cuídate mucho. Gracias. ¿Me puedes enseñar? ¿Cómo? Que me puedes enseñar. Ahí está, gente. Ahí está la gente estaba viendo, ¿ves? Ahí está. Yo tengo... Yo tengo 13. Déjala para mí, dice. Que sea mi cita. Tienes cita para San Valentín. ¿Cómo te llamas, por cierto? Ylenia. Ylenia. Sí. Ylenia, mira, tienes cita para San Valentín ya. O sea, yo no consigo, yo te conseguí cita para ti cuando tengo que conseguir cita para mí. Apoteósico. Apoteósico. Te están dando lindos halagos, están diciendo que guapa, linda. Hay gente de tu edad, te creo, unos 14 por ahí, creo. Así que son... Paso lista. ¿Se ve el chat? Gente, ya saben que voy a preguntar primero o consultar, porque depende de la persona. Pues acá la gente explotó con el chat con el tema del Instagram. Y no sé ¿Qué pasó? Ni siquiera la gente explotó con el chat con el tema del Instagram. Entonces te pregunto si quisieras dejar en el chat tu Instagram para que te vayan a seguir. O pues si es un tema muy personal para ti, no hay problema. No pasa nada. Ahí está, hay gente, le dan el chatcito, van a seguirla, le dejan amor a las fotos, comentarios lindos. Solo tengo uno. Bueno, le dejan amor a la foto. ¿Más de 16 años? No. Más de 16 años no, gente, Por favor, las personas que sí tienen 13, 14, 15, vayan a seguirla, déjenle amor a la única foto que tiene y déjenle comentarios lindos, ¿okay? Respetuosos, recordemos que tiene 13 añitos, ¿okay? Así que lindos comentarios, respetuosos, halagos lindos, como la vieja escuela, ¿no? Como un Romeo. Ajá, exacto, como un Romeo y Julieta, por favor, sean románticos, que es el mes del amor, estamos a nada de San Valentín, dejen comentarios románticos para... Tu canal se llama KOKU a secas. KOKU a secas. Porque soy KOKU y llego a la meta. ¿No me sales? Tengo 17, no, 17 no, 16. Solo hasta 16 es el límite. El límite, Luis Ángel. No, no, solo hasta 16. Déjenle amor y comentarios lindos, por favor. Porque ya... le he pasado mi Discord, mi Instagram, y me va a escribir, Koku, este tipo me escribió mal, y ¡pum! Baneado del stream, Tengo 16 y 4 meses. Tiene 20. No, pues de repente tiene 16 y 4 meses. Y 4 meses. Soldado caído, sí, gente. Tengo que buscar alguna... Que sea mayor de edad, mínimo. No me sale tu canal. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es esto? Espérame, ¿qué es esto de acá? Dime, o sea, ¿dónde buscarlo? Te paso el link, si no. Sí. No hay nadie como tú. ¿Qué tipo de música escuchas? Ylenia. Variada, no tengo. ¿Tienes un artista favorito hoy en día? Dime. ¿Tienes algún artista favorito o banda favorita? Bad Bunny, ya. Bad Bunny. Estoy en mi pick, cabrón. ¿De dónde es KOKU? De España. ¿Qué parte de España eres? ¿Yo? Sí. De Tenerife. ¿Tenerife? De sí. Vale. El Instagram está ahí, gente, Ylenia, _Ylenia con Y, _D.S. Dile que el mejor equipo de Perú es la U, Bad Bunny. Bad Bunny, baby. Ahí, gente, ahí está su Instagram, vayan a seguirla. Y respetuosos, por favor. Repito, Ylenia tiene 13 añitos, ¿ok? Así que mucho respeto, por favor. Demostremos que somos una linda comunidad respetuosa. Sí. Dichosos los ojos que la ven, te dice Daniel. Él sí tiene de tu edad, creo, 14 creo que tiene Daniel. Pregúntale si Barcelona o Madrid. Piensa muy bien lo que vas a decir, Ylenia. Le ponía presión. Es que en el Madrid se fue CR7 y ahora en el Barça se fue Messi. Claro. Pues... los dos son buenos equipos. Los dos son buenos equipos. Muy buena respuesta. Los dos son buenos equipos, gente. Está bien. No siempre hay que escoger a uno. La gente flota con Barça. Bueno, Ylenia, te deseo una linda noche. Que te cuides mucho. Cuidado con la gente de Omegle, que hay señores acá medio raritos. Así que ten mucho cuidado. Y pues nada. Que tengas una linda noche y un gustazo, la verdad. Igualmente. Cuídate mucho, Ylenia. Igualmente. Pinche menores de edad, la puta madre, güey. Cansado, ya. Estoy cansado. No sé qué hacer con la menores de edad. ¿Cómo que no, hermano? Mi misión, quiero una puta cita para San Valentín. No, yo siempre lo tengo eso ahí nomás porque en fin, pero no, jamás voy a soltar a alguien sin despedirme. Gente, perdón, gente, pero es que... es que es el destino, es que es... No, me pasó. Pura niña, sí, eso es cierto. Pura niña, boludo. ¿Qué va a pasar? Mexicanas, vamos por México ya. ¿Quieren cambiar de país ya, gente? ¿Cuándo será el día en el que KOKU se encuentra una...? Sería hermoso, ¿no? Sería muy hermoso ese día. Estoy en mi pit, cabrón. Me cago de hambre, gente. No hay nada para cenar, lo peor. ¡Vamos por México! Hola. Uy, está buena Colombia, weón, una... Uy, Colombia. Hola, gente, podemos ir a Colombia, ¿no? Yo me cago. También puede ser por el destinatario, cambia... Hola. ¿A dónde cambió? España nomás, pero es que España... La gente... Estoy en mi pit, cabrón. Sí, ¡hey! Hola. Chicas. Hola. Chicas, escúchenme. Espérense. ¿Les comenté antes que estaba en vivo en YouTube yo o no? No les dije nada. No. Ay, qué miedo. Ay, qué guay. Bueno, perdón, se me fue. Me pasa que estoy en vivo en YouTube y cuando las pasé, mi chat explotó porque, pues, querían... Igual esto es muy personal, o sea, la edición es de ustedes, claramente. Pero la gente pedía el Instagram, entonces... Ahí los ponemos. Ay, sí, pongan en el chat y la gente ahí les va a seguir. Vale. Me explotaron, no, el Instagram, me dijeron. Ah, pero perdón, les dije, perdón. Lo que pasa es que mi stream, hay una ahí, Chiarita_Reyes, gente, la pueden ir siguiendo. Lo que pasa es que mi stream de hoy es un especial San Valentín. Estoy buscando cita para pasar el día de San Valentín. Aquí tres. Porque el fiesta de la gente y YouTube es bien triste. Ahí está, ah, claro, Itziar. No, pero... González. Hola Cocucho, hola Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Y Sofía_GLZ. Y falta un Instagram porque la otra es que la que está dormida, claramente. Ah, sí. Eso también. Ahí está, gente. Ahí está en Instagram. Tanto que me reventaron el chaco en Instagram. Ahí está en Instagram. Chiarita_Reyes. Itziar González. Y Sofía_GLZ. ¿Cómo? Pero di, a ver, que conste que yo salgo mejor en persona, ¿vale? Pero de muerte. Vale, vale. Sí. Vayan a seguir la gente, vayan a darle amor a sus fotos y comentarios lindos, ¿eh? Lindos y respetuosos, sobre todo. Por favor. Ay, me cae bien. Que todas tienen 14-15 eran, ¿no? Sí. 14-15. Pero no digas eso, que si no, no nos siguen. No, 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 que también tengo gente de esa edad, ¿eh? No se preocupen. Vale. A ver, WhatsApp a tu casa, hermano. ¿Cómo que WhatsApp? El Instagram está bien. WhatsApp. Epa. Ahí está, gente. El Instagram, Chiarita Reyes, Itziar González y Sofía GLZ. ¿Sí? Yo tengo... ¿Cómo te llamas en YouTube? A ver. Ahí está el link. Otra vez. Salúdame. Hola Alvarado, ¿cómo estás, bro? Bienvenido. Saludos. Bueno, chicas, yo voy a seguir con mi misión de este stream, que es conseguir una cita, ¿vale? Cuídense mucho. Vale, chao. Gracias, igualmente. Estoy en mi pit, cabrón. Tengo que pasar a la gente. Yo tengo que irme de aquí, ¿ok? Con... Hola. Hola. ¿Con quién hablas? Nos pasa que estoy en vivo. Buenas. No sé si se me ve, pero... sí, se te ve. Pues, hola, gente. Hola. No, le estaba diciendo que le estoy contando un poco mi misión de este stream. Ah, increíble. Quiero enterarme. Pues estoy buscando cita para pasar San Valentín, ya que estoy... ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes? Es que ahí está el problema. Que... ¿Cuánto? Yo tengo... Gente, me da pena decir mi edad, gente. Di. 24 años. Di. ¿Qué edad tienes tú? No, no, di tú primero. ¿Quién habló? Creo que dijo mi edad, lanzó mi edad, creo. 24. 24. Lo sabía, es que lo he pensado, te lo juro que lo he pensado. Pues, y me pasa de que ustedes tienen que 14, 15, por ahí. Me sacas 10 años. ¿Ah? Me sacas 10 años. ¿Ves? Es que todo el tiempo estoy así. Cada chat que voy, cada encuentro en Omegle que voy, les digo, les llevo una década. ¿Por qué es una década? Me pasa, me pasa. Y por eso se me complica tanto encontrar una cita para San Valentín. Pues suerte. Sí, pues es mañana, ¿eh? No sé. Y bueno, voy a seguir en esa búsqueda. Un poquito. Porque son menores. No sé, gente, no sé por qué son menores. O quizás yo soy el problema, yo soy muy mayor. Debería retirarme a Omegle. Como que sí, ahí tu mensaje era, no, no te preocupes, no eres muy mayor, estás bien. No, sí. No eres mayor, lo que pasa es que la gente es muy joven. Eso, claro. eso pasa. Yo no, el problema son ellos, no yo. Exacto. No. Eres mayor y punto. Parece de... No, tiene 16, dijiste, ¿no? Sí, 16. 16. ¿Eh? Consigue para nosotros. Lo que pasa es que la gente en mi chat sí... Hay variado, ¿me entiendes? Hay gente de mi edad y hay gente mayor y hay gente pues, de su edad de ustedes. Entonces, los hijos de su madre del chat ganan porque pues las anteriores personas con las que hablé me pedían su Instagram, dejaban su Instagram. Pues ellos felices. Pero claro. Pero... Yo, nada. Saludos, Miguel. Saludos. Ahí está, te han saludado encima. ¿Pero dónde estás? En plan, ¿en qué aplicación? En YouTube. ¿Cómo? En YouTube. ¿En serio? ¿En serio? Hola, yo soy KOKU y este es mi gran polla. Muchas gracias, Adrián de la Torre. Mira, justito acabas de preguntar y se acaban de suscribir. Muchas gracias, Adrián de la Torre. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu canal? A ver, mira, más sencillo, te mando el link directo. Porque me lo pidieron antes. Hola, bro, ¿eres de Perú o Argentina? De Perú. Perú. Bueno, pues yo me despido, ¿eh? Dale, cuídense mucho. Un placer. Igualmente. Chao. Adiós a todos. Gente, voy a morirme solo, amigo. Voy a morir solo. Ya está. Está declarado eso. Venga, este te lo dejo. ¿Qué fue con la música? Ah. Pero sale. Mano, y si... ¿Qué verga tienes en la pared? Ah, uso una mano. Mano, y si en intereses de ML buscas 24 años, dije mi king. ¿De quién? No hay gente, ¿qué pasa? Qué feo tu corazón. No, qué feo tu corazón. Pero es... No, no sos solo vos, tipo, siempre me están apareciendo los mismos. Qué feo tu corazón, Josefina. Uno te dando amor acá, te dando cariño, esperándote un año para sacar una cita. Y me tratas así, no hay problema. No, no me estoy quejando, pero es como que... Bueno, tranquila, tranquila que ya voy a cambiar de país. Me voy a ir a... La gente me está pidiendo, creo que... ¿Dónde estoy? ¿En España? Me voy para México. Ya no me vas a ver, Josefina. Te dejo en paz. Bueno, no, mentira, te quiero. Pregúntale por qué te dio skip. Porque claro, le salí un día entero y ahora lo vuelvo a salir, o sea, imagínate. Claro, palabras. Dile que sea embarró la nariz como se maquillaje, porque son así. Oh, yeah. Gente, nos vamos de país. Porque claro, sale una vez a Josefina me va a odiar de toda la vida. Yo creo que cambiamos de país, ¿eh? ¿No? No quiero que me salga Josefina, no quiero que me odie. Creo que todavía hay un cariño entre Josefina y yo, entonces quiero mantener ese cariño. Hija. México. Vamos, México. ¿Qué hubo, papayito? Que juega así. Vamos a México primero, vamos a México y ahí vamos a Colombia, ¿vale? Vamos a México que es lo que más se está llamando México. Vamos a México, a la verga. Dios santo, qué libre. Bueno, vamos a México. Vamos a México, wey. ¿Ponemos TikTok México? ¿Saldrá así? TikTok México. A ver. Pumba, pumba, pumba. No hay nadie como tú. Uy, no hay nadie en TikTok México. Creo que te ponen México más. Vamos a poner México nomás. Bueno, busca unas rusitas, puede echar. ¡Rusas! De ahí vamos a probar con rusos, inglés y todo eso. Que agarre confianza, pe. Todavía no sé hablar inglés. Así como que digas, qué bruto, cómo habla inglés el cocuche. A ver, México. Vamos a México, a ver qué onda. No quiero ver... Chango... No. Asiática, mano, ¿por qué puse con una asiática? No puedo ni hablar. Bro. Fuck the shit. Las rusas atracan fácil a los que tienen pinta de ser rusas. Eso es cierto. Pero claro, el tema es el... Hola. El tema es el inglés. Busca Qatar como Pakistán. ¿Te imaginas? Consigo una Qatar... ¿Cómo se dice? Hola. No tienen cámara, gente, lo siento. Mamá. Puneñas. Frío de frío. Caballero, sí. Es que no hay nadie como tú. Y Lorna Guerra, hermano. Gente, escúcheme, con las personas que hablan Omegle ya no traspasa después de más. Esos rasgos fuertes tienen su toque para ahí, así no. Estamos nada así. ¿Cómo se dice? You wanna be my date? ¿No? ¿Así se dice? Si buscas en OMTV, es que para OMTV necesito hacer como que otra escena por el hecho del cuadro, para que no pase nada. Con los de color económico. Puta madre, gente. Buenas, somos las de antes. Ari, hola Ari. Kukuchi, ¿cómo quedamos mañana contra Boys? Empate, yo creo que empate. Yo creo que empatan. Gente, ahí está Ari, que es del grupo que estuvo de las chicas de la pijamada, creo, ¿no? ¿No, Ari? ¿Puede ser? Que nos pasaron 3 Instagram y una estaba dormida. No sé de qué pedo. ¿Do you wanna be my Valentine? Ah, sí, ¿en serio? Hola. Brasil, militar. Mierda, llegué tarde. Tranqui, Mati, tranqui. Si me voy a Rusia, atracan entonces. Uy, ya. Hola, Ari. Rota WhatsApp. No, gente, ¿qué les pasa? Por Dios, compórtense. No, que yo tenía 14. ¿Qué es eso? Claro, me acuerdo. Hey, what's up? Hey, what's up, decía. Me veo un crete gringo. Yo tengo 15. Calmaos, chat, calmaos, chat. Me muero de hambre, gente, no sé nada. Mano, Colombia de una. Vamos, Colombia. Parce. Vamos, Colombia. ¿Qué hubo, pues, parce? Vamos, Colombia, parce, ¿o qué? No hay nada todavía en México, ¿eh? Está abajo México ahorita. Vamos Colombia, ¿no? Tenemos que ir a Perú también, ojo, me consigo una que vive cerca y realmente digo, yo necesito mi favorito real. Ya no en plan, simplemente Mele. Aunque igual no puedo salir porque cae día de trabajo, así que... Hola. Bueno, triste lo de Robert Malca. Cuando tú quieras. ¿Eh? Casi dejo, weón, y el copyright. Nadie lo acepta. ¿Me esquipió? No. Nadie acepta, no. Bueno, sí, nadie me acepta. What the fuck? No. Ah, la verga, weón. Ahorita México está lleno de muchachos. Yo estoy esquipeando, che, porque... Sin cámara, y niños, toda esa mierda. So cute. Niñito. Fuck. Hola. Mierda, carajo. KOKU, somos 27. Colombia, vamos Colombia, gente. Ya vamos Colombia, la mierda. Si me agita... ¿Somos 27? ¿A qué te refieres? ¿Que somos 27 en el chat o somos 27 en plan... En ratón. En plan, ¿Venezuela? Vamos a Colombia primero, después vamos a Venezuela. Hola. No, pero claro, es que si pongo TikTok salen gringas y ahorita para hablar inglés estoy bajo. Será una señal de 27. Señales, ¿no? Señitas, señitas. ¿Estás haciendo el papure? Papure. Sí, papure. Espérame. Déjame intentarlo. A ver. 2, 3, va. Papure. No, yo me sentí con. Me salió bastante bien el papure. Sí, te salió el machín. Machín. Salió machín, raza. Machín. ¿Estás en el stream? Sí. Ah, no mames, qué oso. Hiciste un papure en vivo. Saludos a los fans del papure. Papure. ¿Cómo te llamas en Twitch? Te vamos a seguir. También estoy en Twitch, pero ahorita no estoy en vivo en Twitch. Estoy en vivo en YouTube. Ah, ¿y si hay personas? Pues no mucho que digamos, pero hay. Hay con quién socializar. Ok, déjalo copio. ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Alexa y Ada. Alexa. ¿Qué edad tienes, Alexa? ¿Cómo se llama? ¿De cuánto nos vemos? Bueno, me veo. Es que cada vez que me dicen eso siempre salen que somos menores de edad. Bueno, obviamente ella sí es menor de edad. Sí, pero es chiquitita. Pero Alexa, a ver. Alexa debe tener 16. Ya no sé qué hacer, raza. ¿Y tú? ¿Cuántos años tienes y cómo te llamas? Me llamo Álvaro. Y ya me da pena decir mi edad. Ya puso su link. Pero es que no aparece en el canal de YouTube. Pues dile que lo quiero mucho. Pero Estefano, tú te enamoras de todo el mundo. Bueno, acá Estefano dice que te quiere mucho, Alex. Ah, dile que yo también. Ah, qué linda. También te quiere, que Estefano. Ey. Pero, ¿cómo te llamas en YouTube? Ahí está el link, Koku. Al final dice, ¿ves? Koku. Koku. Ah, Koku. Yes. Ah, Koku, qué pendeja. Oye, ¿pero dónde eres y cómo te llamas? ¿No dijiste nada? Sí, Álvaro, soy de Perú. Ah, ¿y cuántos años tienes? Los peruanos te hacen rico, A ver, así como tú preguntas, pues a ver, ¿qué edad me echas? ¡Oh! ¿Qué edad me echas? ¿De cuántos, güey? Ayúdame. Buscando cita para eso. ¡Hola, madre! ¡Qué padre! ¡Qué oso! Mira, güey. Ahí están, ¿ves? Ahí están. ¡Qué oso, güey! ¡Qué oso! Bueno, ay, cántale el acento mexicano, te lo juro. ¡Qué oso, güey! Saludos, tocayo. Pero, a ver, ¿qué edad me echan? Ya, de 23. 20, no, 20. O 17. Dile que diga hola. Que digas hola. Hola. ¿Sí? Pues sí, tengo 20. 24 años. ¿Tienes 25? Casi ya. 24, tengo 24. Y es por eso que se me complica mucho conseguir cita para San Valentín, porque pues ya es pasado mañana. Sí. Pero es que todos tienen 16 para abajo. Y aquí le vas leyendo todo. Mándale un saludo a la gente de. No manden saludo a nada, que acá es un poco troll. ¿A la gente de quién? Ojo que son de México, güey. O sea, de ellas ¿cómo se dice? Albur. Alburean bien, ojo, ojito con el albur de México. Ah, sí, la neta, sí, a huevo que sí. A huevo. ¿Sabes qué succiona? Sí, güey. El albur. A mí me encanta el albur de México. Es muy cercano. No se me ocurre ninguno. A ver, por ejemplo, el albur de este pata que se llama que usa el lobo. ¿Qué? El lobo. ¿Qué dijo? ¿El lobo? El ovo. Hello. Esta. ¿Qué es albur, bro? Albur es como que... como eso, como aliancista es lo que está haciendo ahorita. A ver, ¿cuánto es 16 menos 3? No, pero eso es nada, eso es nada. Nah, eso ya todos se lo saben, eso es mamá. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? El de... Ay, Pablo me hacía un chorro, güey. A ver. Por ejemplo, ¿te gusta la lluvia? No. No, pues tienes que decir que sí. No, la neta sí me gusta, pero pues ya sé que... No, que... A ver, a mí sí. No, no, es que son menores de edad, no puedo. Me siento mal. Nada, ¿qué tiene? O sea, ¿les gusta la lluvia? Sí. Entonces, ¿te gusta ver gotas? Ah, ya entendí. Ay, no mames. Es un poco de albur, gente. Y más la que sale no me en esta casa. Oye, no, no me conozco ninguna. ¿Ves? La gente me pone FBI. Me siento muy mal. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No, pero no te has tocado ninguna. YouTube. No estoy haciendo nada, señor YouTube. No, FBI. No, ¿tienes un hijo? ¿Tienes hijo? Wow, ¿cómo me gusta? Quiero andar rápido, sí. Ah, por el banner, qué pendejo. Sí, mira, y esa foto que está ahí en el banner me acaba de hacer el tatuaje acá. ¿Neta? Sí, pero no es todo, o sea, es silueta. Silueta y todo detalladito. ¿Cuántos años había dicho que tenías? ¿24? Sí, 24. Ah, te cae la ley, perro, poli federal. Oye, la chica te dijo algo cuando le dijiste que eres peruana. Ah, que besan bien los peruanos. ¿Qué cosa? No, nada. Acá dice, oye, la chica te dijo algo cuando dijiste que eres peruano. ¿Qué dijiste? Ya lo dijo, lo acabo de decir. Un fun fact de los peruanos. ¿Cómo? Un dato interesante. ¿Qué? No entiendo. Ahí que te lo pongan en el chat. Ya lo dijimos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, chat? A ver si lo dicen, güey. ¿Qué dijo de los peruanos? Me muero del hambre, la puta madre. ¿Qué dijo de los peruanos, gente? Yo me estoy muriendo machín del hambre. Machín, va a ser mi nueva palabra. Estoy muriendo machín, güey. Machín, güey. Ya lo dije, ¿qué? Espera. ¿Qué dijo? ¿Ves San Rico? ¿Eso dijiste de los peruanos? ¿Preguntaste o afirmaste? Afirmó. ¿Quién? Yo. ¿Pero qué atiendes? 16. ¿Las dos? Sí. Ah. ¿Y qué? ¿Y has estado con un peruano? Es que lo conocemos. O sea, tu imaginación vuela y piensas que los peruanos besamos rico. No, ella fue como un beso de... Tiene como 5 nombres. A ver, ¿cómo se llama? Mateo, no sé qué. Mateo se llama mi hijo. A la roña. Te lo juro. Será tu hijo. Hola, Goku, soy tu mega fan y dale EU toda la vida por siempre escucharán. Dale, Piero, gracias, hermanito, por ese mensaje. No, mi hijo tiene recién va a cumplir 2 años. Tranquilo, no era apenas, está chiquito. Sí, está chiquito. ¿Y dónde está? En casa con su madre. Ok. No quiero mostrar su Instagram y capaz. ¿Sí? Los peruanos besamos gota. Acá el chat alzó después de tu comentario, ¿eh? Sí, luego te caras, no te caras. Pero gente, escúchame, que yo no estoy haciendo nada malo. La gente me pone FBI y me hace sentir muy mal. Yo no estoy haciendo nada malo, ¿ok? Ellas me están comentando de su experiencia con un chico peruano, nada más. Yo no estoy diciendo absolutamente nada. Tengo hambre, güey. Yo también, güey. Machín. Machín, macizo. Macizo. Ay, me encanta, ¿A poco así me ven Omegle, güey? Que no estoy haciendo nada. Es que estamos haciendo tu live. Te voy a seguir en Instagram. Sí, muchas gracias. En Instagram hay unas cosillas. Mira, ayer acabo de subir algo muy guapo. Me gusta freestylear. Subí un freestyle ahí medio de San Valentín. Y el mismo 14 voy a subir una foto muy guapa. Y creo que posiblemente mi segunda mejor foto del Instagram puede ser el 14. Hola, ¿Koku? Así que... Pero ¿cuál es tu nombre en Instagram? Álvaro, a ver. Álvaro, guión bajo, KOKU9. Álvaro, guión bajo, KOKU9. Mira, esto sí se manda rápido. Álvaro de la Vega. Exacto, ese soy yo. Guión bajo, KOKU. Ese soy yo. Ese soy yo. ¿Y a quién le vas a hacer el Super Bowl? Ahí te seguí. Gracias. Gracias. ¿A quién le voy qué? ¿Al Super Bowl? Ajá. Pues a qué tú le vas. Go Rams. ¿Te gusta la... ¿Qué te gusta? Eres gamer, ¿no? Porque... No, pero gracias. ¿Aparento ser gamer? ¿Quién es Rociel, güey? Pues por la sillita, el micrófono. Muchas gracias, soy el peor, la peor persona jugando a los videojuegos, pero te agradezco. Ah, o sea, eres youtuber. Me gusta crear contenido, me podría decir. Ojito. A ese mismo juego, güey. A le gusta. Es que acá, ay, no, mi mamá me escucha. Es que acá no vemos fútbol americano, entonces te dije... ¿A quién le va el Super Bowl? Pues a que tú le vas. Y tú, Go Rams. Y yo, pues a ese. No, es 1, 4, 3, 7. ¿Y por qué? I love you forever. Ah. JJ. Oye, ¿y qué palabras dicen en Perú? Pues a ver, como qué fuerza o qué fuego. ¿Y eso qué significa? ¿Qué fue? O sea, ¿qué pasó? Ey, qué fuerza. Te estoy leyendo, soy una chica lectora. Machín, machín. ¿Qué es la palabra? Machín, machín. ¿Sí sabes qué es machín? Como que machín, ¿no? O sea, como que algo fuerte, ¿no? No, mucho. Mucho, ¿verdad? Mucho. Machín. ¿Qué otro? Tengo hambre, machín. Y yo tengo machín hambre. Machín hambre. ¿Vamos a comer algo, hombre? Así ve. ¿Qué otro? Acá piden saludos, ¿eh? Joseph. ¿Puedo mandar un saludo a Joseph Rivaldiño? Ey, un saludo para Joseph. Culichi, arre. Ey, un saludo para mi compa Portar TV, a Damaris Peña. Ahí nos vemos, estamos a la orden para desorden, para poner orden. ¡Ella! Me encanta cómo hablan los mexicanos. Pero ella en especial, porque es de Culiacán. Porque, o sea, no sé si tus seguidores conocen Culiacán. Lo dudo, ¿eh? Mata, machín. ¿Conoces al Chapo? Eso sí conocen, yo también. Ah, ¿de dónde es él? Soy yo. Van a tirotear machín. Eres una chapa. Ah, ya me gustó machín la palabra machín, güey. Machín, a mí también me gusta mucho machín. Voy a cambiar Álvaro de la Vega por Machín de la Vega. Machín. Sí. Machín. Ah, pues ¿de dónde es el Chapo? Soy yo. Y pues allá tenemos un acento. Machín. Culiacán, Sinaloa. Culiacán, Sinaloa, lo pusieron en mayúscula. A huevo, perro. Culiacán, a huevo. Esto es malo, ¿no? Perdón si se los hago, pero quiero saber si esto es malo. ¿Qué? ¿Qué? Hacer esto. ¿A esto? ¿Qué significa? Ah, esto, ¿qué significa? Esto es huevos, pero ¿no es huevos, güey? Huevos, puto. Huevos. Ah, lo voy a hacer como para decir chinga tu madre. Chinga tu madre, güey, huevos, puto. Es que mi hermano me dijo que eso significaba huevos. Chinga. ¿Sabes qué es esto? No. Culón. ¿Culón? Ajá, pero sí sabes qué significa eso. ¿Como miedoso? Ándale. ¿Sí? El cartel de Sinaloa manda a México, perro. A ver. Ay, qué alucina. ¿Qué dijo, güey? Culón. Yo sí, Sinaloa, Culiacán por la serie Maradona de Culiacán. Ah, sí, Maradona entrenó a los Dorados de Culiacán, que es un equipo de fútbol. Me siento en live, yo bien famoso también. Ey, yo también. Síganme en Instagram. El Chapo Guzmán, perro. Dile a las chicas que rompiste una ventana. Ah, sí, rompí una ventana con este puño de aquí. ¿Y no te dolió? No, en el momento no. Después vi sangre, entonces ahí fue como que, ¿qué pedo, perro? ¿Qué hubo? Oye, huevo, sí, los 5 grandes de México de fútbol. Club América, las Chivas, Pues ahorita Cruz Azul porque ganó no sé qué. A huevo, Cruz Azul, güey. Rayados de Monterrey y los Dorados de Culiacán. ¿Y los qué? ¿Y los qué? Los Dorados de Culiacán. Los Dorados. Eso sí no he escuchado mucho que digamos, güey. Búscalos, son bien pobres. Yo no les sé. En segunda división. Yo conozco mucho el Cruz Azul porque el técnico del Cruz Azul es peruano, entonces. Ah, neta. Le voy al Cruz Azul. Cruz Azul y al Monarcas Morelia. Oh, sí. Que ahí estaba mi jugador favorito que se llama Raúl Ruiz Díaz. Ni puta idea. Fue goleador, güey, de la liga. ¿Qué tranza? Ni idea. Mira, pura Fórmula 1 aquí. Digan raperos mexicanos que para ustedes son los mejores. Ay, yo no sé de eso. Ah, de esos tipos. ¿Eso es rap? Sí. Y gran música como, no sé. De Chile. Ajá. Nada, es Cártel de Santa. O sea, Babo. Cártel. Ah, qué te Babo. El Millonario. No, yo no sé, güey. No sé mucho de rap, pero lo estoy nombrando. El alemán, que es de Los Cabos. Bro, ¿cómo se llama? El alemán. Control Machete. ¿Cuál es ese, güey? ¿No sabes cuál es? No. Pero no sé si es rapero, pero. El Santa Fe Clan. Santa Fe Clan, dale. El DHA, Darius, no sé qué. ¿Lo conoces? ¿A quién? ¿Yo? El DHA. DHA no. Darius, no sé qué, ¿no? Bueno. Yo no sé, güey, la neta. No alemán, ¿no conoces alemán? Sí, alemán sí, alemán sí. Es de Los Cabos. Estoy orgullosa de ser donde el alemán. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues el Millonario, güey. El Control Machete, güey, es un grupo. Ni puta. ¿Control Machete se llama? Sí, creo. A ver, déjame lo busco. No sé si me equivoco, no me acuerdo bien. Control Machete. Sí, da. ¿Y eso qué? ¿Nunca he escuchado eso? ¡Qué pendeja, güey! ¡Qué pendeja, güey! ¿Comprendes, Méndez? ¿Así se llama, güey? ¿Neta? Sí, güey. No. Hey. ¿Y qué niña? ¿De dónde son? A ver, pero primero tengo que preguntar esto. El chilango. Ciudad de México. ¿Los chilangos son de dónde? ¿Ciudad de México? Sí. Hablan como. No, ¿cómo hablan los chilangos? ¿Qué onda? Cámara. Cámara, no sé. Cámara. ¿Qué onda, cámara? No, es que así dice. Cámara, no sé qué significa. Ya valiste y te asaltan. Y también venden tamales de. No. Hacen quesadillas. Tortas de tamal. Asco, es mucha manteca, no mames. Mucha manteca, no mames. Luisito Comunica, ¿ven Luisito Comunica? Ah, sí. Tengo un video cagado de él. A ver, espera. ¿Eso es con esa canción? ¿No? Shit. Cuéntanos las costumbres de Perú. A ver, ¿quieren saber algo de Perú? Aparte de la manera de hablar, que tenemos mucha jerga nosotros. Aparte de que tienen como 5 nombres y ves tan ricos. A ver, que uno tenga 5 nombres, lo que tengamos todos 5. Como el que te hayas besado que tenga 5 nombres, no enseña que todos tengamos 5 nombres. Uy, es que se llamaba Foma, no sé qué, no sé qué, no sé qué, Mateo, no sé qué. Mira, neta. Daría eso por mí. ¿Eso qué, güey? Chicas, acá en el chat están pidiendo su IG. ¿Desean dejar su IG? Ah, sí. Vale, déjalo ahí en el chat. Ay, qué pendeja. A ver. Pobre de que lo dan. No, ya no soy tan idiota. Chabelo es mexicano, sí, exacto. Ah, sí, Chabelo. Y ese güey nos va a enterrar a todos. A ver, déjalo. Ay, mande. Y yo, wow. Ah, mandó mi link. Mandó tu canal de YouTube, qué pendeja, ya lo vimos. Qué pendeja. Alexa. Mandó mi link, güey. Perdón. ¿Qué tal, qué no? Ahí está. Es el de las dos. Alexa, ¿es ella? Aba, soy yo. Alexa.dayana es ella y ella. Ahí está, gente. Ahí están los Instagram de Alexa.dayana. Promoción. Y Adash. Es Ada Sánchez, pero sin las vocales. Ada Sánchez. Y Ada Sánchez. Ada. Good. Ella hace todo por seducirme. Y... Yo oye, voy. El cantante. Cantante. Cantas bonito, Lo bueno que tengo 17 y no me cae la cana. Bueno, ¿quién como ustedes, güey? O sea, mi stream es para yo buscar una cita para San Valentín. Y a las finales ustedes son los que tienen todos los Instagram. Y yo, mi perro que me ladre. A ver, vamos a ver el live. Muy pequeñas, tienen 16. Pero ustedes, o sea, para ustedes que sí tienen entre 16, creo, 15, 17, por ahí. Pero yo no, yo ya estoy fuera, estoy out. Solicito seguirme. Yo voy haciendo lo que... ¿Qué traes? Se me pegó la canción. A ver, ¿eres cantante? Bueno, pues Alexa y Ada, voy a seguir con mi misión de buscar una cita para San Valentín. Okay. Gente, antes de irnos, ya saben, síganla en Instagram, ahí tienen su Instagram de las dos. Vayan a seguirla, déjenle amor a sus fotos, comentarios lindos, guapos. Twitch. Así que, bueno, chicas, cuídense, un placer hablar con ustedes. Adiós. Ahí estamos a la hora para el sol y para poner orden. Arre, pariente. Arre, pariente. Diles que iré en julio, quisiera conocer a esa persona, todo por el IG. Ahí está, gente, antes que Next, ahí está, gente, los Instagram, ¿sí? Alexa.dayana y Ada Sánchez, que es Ada, ese, bueno, eso, ahí lo ven. Qué triste mi vida, conchas, madre. Fierro, pariente. Que voy mexicano, ese mexicano me gusta, cómo hablan ellos, no me gusta. Así bien mexa, cabrón. Fierro, pariente. ¿Cuánto vamos a stream, gente? Estoy cansado. Pero no consigo una puta cita. Ahora sí, Colombia. Vamos, Colombia. ¿No quieren ir a Colombia? Esto es salado, mano. Puro sigo. ¿Madrugado o qué? ¿Qué madrugada, hermano? No encuentro a nadie para menores, weón. Y yo voy. Haciendo lo que ya me pide. Vamos a Colombia. Vamos a Colombia, pues, parcero. ¿Qué hubo, pues, parcero? Cuidado que salga la Uchulú, no. La Uchulú. Bueno, vamos a Colombia. Vamos a Colombia, pues, parcerito, a Colombia. Yo voy. Lo que sí no puedo negar es que me estoy cagando el sueño, de verdad. Así, honestidad ante todo. Me caí todo. Hoy está raro, Colombia. Me salió algo raro. Me asusté. Por onda. Sería la cagada que te salga un carro. Cosas random, ¿no? Hola, soy Leo Gamer, ya volví. Hola Leo, ¿cómo estás? Gracias por volver, hermanito, bienvenido otra vez. ¿Qué? Cordial acá. No, gente, por favor. Hola. ¿Todo bien? Sí, ¿todo bien tú? Bien. ¿Cómo te llamas? Agustina. ¿Yo? De... Álvaro. ¿De dónde eres? De Argentina. Buenos Aires. ¿Qué edad tienes? 15. Quiero llorar. ¿Qué? Quiero llorar. ¿Por qué? Mira, te comento un poco. Lo que pasa es que estoy en vivo, ¿ok? Sí, ¿qué onda? Estoy en vivo en YouTube y el stream de hoy es especial San Valentín, ¿me entiendes? Entonces, el objetivo de hoy es conseguir una cita para San Valentín. Que hay día, sí, quiero una cita contigo para San Valentín. Pero el problema es que... Sí, no. Yo estoy algo viejito. Sí, yo ya tengo novio, entonces, sorry. No, pero bueno, con lo de... ¿Qué edad tenías? ¿16? ¿Dijiste? 15. No, 15, sí, ni 16, la puta madre. Con eso ya estábamos. Chao, gente. Bueno, chao. Ya estoy, gente. No sé qué mierda salía con mi vida. Encima, vengo de Colombia y me encuentro en Argentina. ¿Qué es eso? Yo a Colombia pues, para encontrarme una paisa que me diga pues qué hora, pues mi amor. Pero no. Vengo a Argentina, madre. Y yo voy. No pasó nada, papu. Mario. Control ese chat, ¿eh? Acá somos family friendly siempre. Al cabo que ni quería ir. Está madre. Ella no hace todo por seducirme. Ya yo tengo fotos de... Puta, no hay ni mierda, carajo. No me... Copyright. Hola. Chau. Chau. Oh, escúchame, weón. Simplemente se fue porque le contesté el beso y después dije, verga, ¿qué edad tiene? Yo no sé qué hacer con mi vida, hermano. ¿Onayas free? ¿What? Bueno, las mexicanas se están cagando de risa con tu video. Me están... hablando por IG. Ay, la puta madre, ¿cómo te ves? ¿Sí? Bueno, mandamos a TikTok, así, TikTok solo, a la verga. Hablamos inglés, que salga nuestro inglés ahí todo chancado, todo masticado. Lo que se pueda. Yo seguridad. Yo voy, cuídate, mano, el cena, le esperan los... No, qué maca. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, todo bien. No es tema, no estaba en duda. Hola. Estaba en duda, man. Estaba en duda. Anda, hablas con la americana, mi condor. Una gringa que habla inglés. Nos metemos a TikTok a la silla a la verga, wey, así a la verga. Güey, no mames. Nos metemos a TikTok, gente, a Gringolandia. Sí, una risita para Mickey. Ya, vamos a meternos, ya a la mierda, ya el último disparo que tenemos, la última bala que tenemos. Vamos a ver. Es que no sé hablar inglés. Porque voy a meter, sí, con profecía, ¿no? Me asusté, lo siento. Perdón a la chica si no era así, pero... Me meto así de frío, dicen. ¿Me meto así de frío? Puta, mano, pero... No sé inglés, pero weón, ¿qué voy a hablar? Es que no, ¿qué voy a decir? Hi. Hi. How are you? Yeah. Hola. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, caballero. Deja todo lo tuyo, ya. Hoy se fuma como un rasta, si Dios lo permite. Copyright, más baja del canal. Inglés básico viking. Nos mandamos ya, nos mandamos. Uy, se durmió. Ah, no se despertó. No, pues mano, pero la huevada es que estar cambiando de traductor es una mierda. La idea es un solo pum, disparo, ¿me entiendes? Si te encuentras Alaska, dice la madre, esa gente no supera la relación de Alaska, ah, mentira. Ya no, vamos a lanzar el English Speak English. Vamos a lanzarnos el English Speak English, gente de la mierda, ya está. Vamos a ver qué sale. Gente, si me trabo, doy next a la mierda, no me voy a caer ahí que me humillen los gringos. A ti te respetan los del TikTok, a mí los del hip hop. Oh, gente, me ayudan, ¿ves? Ahí en el chat. Háblale en quechua, mi con. Vamos a ver. Hi. Is that a fucking bell or a mic? Oh, it's a mic. No entendí ni mierda, hermano. Ya me siento mal, voy a ir. No entendí nada. Mano, no entendí nada. ¿Qué voy a hacer acá, weón? Me hacen meter en lugares donde no debo, weón. You talked about himself. Dile hello. Ahora le encuentro pues. Hi, Celedonio. Hello, what's your name? Puta, qué triste va a ser esto, mano. Y sí. Vamos a sacar los dotes. Vamos a tratar, papi, tú sabes hacer que bola. Vamos a hablar de Spanglish. ¿Qué es Kiriski? ¿Habla qué? ¿Usted? Hi. Shit. ¿Por qué se pone voz de tarado cuando digo hi? Digo hi. I'm from Peruvian. I'm from Peru, se dice. Oh, I'm from Peruvian. Es que I am Peruvian sería. No, I'm from Peruvian. What is your favorite movie, food, game? Argentinas. No sé, mano. Estoy triste ya, mano. No consigo una puta. Bueno, todavía tenemos para... Mañana aprendemos Omegle desde tempranito, dicen. Pero van a estar desde temprano. Hi. Saca la hoja. No. Gente, mañana aprendemos desde tempranito en stream. ¿Qué dicen? Omegle desde el temprano. Así todo el día Omegle. Todo domingo Omegle. Pero si van a estar desde temprano también, si no, no. I knew it. Hi. Hola, yo soy KOKU y esta es mi gran polla. Muchas gracias, Alonso Castillo, por suscribirte, hermanito, bienvenido. ¿Cuándo haces stream? Pues posiblemente mañana, desde las 7, mi líder y Castillo, dile. What are you doing? What's up? Desde las 7 de la mañana, no, pues pon TikTok Bolivia. No, 7 de la mañana tampoco te pases, hermano. Pero en plan, no sé, puede ser temprano, ¿no? ¿Qué dicen? Pero si van a estar, hago, si no, no. How you doing? Este es duro, dice. We got shit going on right now. Yeah! I'm gonna be cool. Normalón. ¿Sí? Va, mira, mañana aprendemos, vale. Habla con las italianas. Hi. Hi. Hey, how are you? Good. Where are you from? South America. You lie, I'm from South America. We're from South America. When? You lie, I'm from Peru. Me querían chambear, mano, ¿viste? I need a puffer. Shut up, you. Shut up. Me querían chambear, hermano, Sudamérica. Tss. Papi. Martín Cook. Bien mi cordón caqui. Puta madre, gente. No sé qué mierda hago acá, mano. ¿Viste? Mi inglés quedó ahí. En Where You're Wrong y a la verga. Ahí quedé, mano. Voy a volver a Latinoamérica. Me siento mal acá en este mundo. Yo, eso. A mí me respetan las del TikTok. Ahora, no sé, pongan ustedes ahora. ¿A qué hora creen que realmente van a estar ahí? Para estar ready todo el día. We cannot go to bed though. I love Marvel. Estudio inglés. Puede ser. Para la próxima San Valentín. Para el próximo San Valentín, ya la puta madre. A las 11 de la mañana. Nos metemos a las 11 de la mañana, Omegle, gente. 7 de la noche. No, pero si sí, estoy diciendo para el domingo todo el día. De la noche no tendría sentido, sería todo el día, ¿me entiendes? Estar todo el día y hacer horas en YouTube. Jamás he llegado a tantas horas en YouTube, pero... 12 de la mañana, que ahorita dices tú, o sea, media hora. 12 pm. A las 2 pm. What the fuck. Puta, felizmente tenía esta mierda, pues un gringo con un chat. Máquina tenía el culo fuera, hermano. 11, manito. 11 de la mañana. Yo normal, 11 de la mañana, bonita hora. Hola. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, ¿de dónde son? Y California. California, ok. ¿Hablan mucho español o poquito? Poquito. Mucho, ni mucha. Su... who's the one who... ¿Y cómo se llaman? Fiona. Fiona. ¿Y qué edad tienes, Fiona? ¿Cuántos años? 18. 18 años. ¿Y qué te gusta hacer, Fiona? ¿Puedes repito? ¿Cómo? ¿Puedes repito? Ay, ahí sí, I don't understand that. Repita. ¿Puedes repito? La otra amiga, aunque todo torrante la otra concha de su madre, aburrida. ¿Nadie le habla? Quiero, mamá. Como nadie le habla a la otra amiga de mierda. Me doy cuenta que viven en la ciudad de GTA V. Chipotle, mayo and ketchup. Uy, bipu. What are you doing? What are you doing? Saludos, mi king. ¿Cómo estás, Jay? Ay, la mierda. Mañana, gente, vamos a volver a Omegle, gente. Yo no me puedo ir sin mi puta cita, weón. No, 8 de la mañana estás loco, hermano. No voy a adelantar esa hora ni de palos. Okay, finish the lyric. I'm basically saying I'm cooler. Oh my gosh. Ew. Me siento mal, mano. Me dijeron termina la letra, pero no entendí ni verga. Ahorita entrará Mele con la música. El otro año será KOKU murió. What? What do you say? Nothing. What'd you say? I said nothing. Nothing? Sorry, my voice went out. No pasa nada, mano. What? Bien triste mi inglés, mano. No sé por qué yo... Mano, yo veo gente de Omegle que sí habla inglés piola. Yo estoy más off. You're very pretty. You too. Oh, me dijo que estaba lindo. When you buy BC... You are supporting the dedicated growers and producers who care about the quality of what is that? Table. I wasn't talking to you. wait, copyright! Copyright! I live in YouTube! Copyright, copyright! Cheers! What are you doing? Gente, no se escucha la música, ¿verdad? Para no el copyright. Gente, no se escucha la música, ¿verdad? No, it's a friend did that. A friend did that? Yeah. But it's real paint behind you? Yeah, yeah, it's real paint. Wow, your friend's like an artist. You should pay like, a lot of money for that. Yeah, yeah, look. Oh, wow. And I have another one here, and the new is... So you trust him with like... Here. You trust him with all of your art. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. You wear like a dream catcher on you? Yeah, it's new. It's a few hours ago. Wait, that's a tattoo? Yeah, that's me. Oh my god, I thought that was a real like necklace and dream catcher. No, that doesn't. You have a tattoo? Do you have a tattoo? Pardon? Do you have a tattoo? I have this one on my arm. Oh, sorry. I don't even know how to hold it to like let you see. It's just like a cross. It's like a rosary. Yeah, yeah, I know. And then I have one behind my ear. It's just the moon of the phase of like the night I was born. That's it. Only two tattoos. Only two at the moment. I have like a lot of ideas, but about what? I'm kind of like a woman that takes a lot of time to think about things. I'm either like no, I'm actually that's a lie. I'm like a Gemini, right? So there's two parts of me. So one of me like thinks about things like way too much, and one part of me is like, let's do it like right now. So like this tattoo I thought about for like a year and a half, and then this tattoo I was drunk and I let random people do it on me in 5 minutes. Wait, wait. So it just kind of depends on like what mood I'm in. but you want a lot of tattoos. Pardon? Want two tattoos more? Yeah, I want like tattoos going all up my arms, eventually to like my chest and my neck. But I want okay, like to my neck, and then like I want like very minimal leg ones. But I want that because like I'm pursuing being a singer, so I want to already be in the industry by the time I get that work done, and then get it like once I'm successful. Okay. You know. Wait. I live on YouTube. Okay. Yeah. And I'm from Peru. My people from Peru, and they understand anything. Okay. Okay. So I translate. Wait. Dice que o sea, se quiere llenar todo el brazo de tatú, el cuello también hasta acá de tatú, y que la de acá se lo hizo cuando estaba ebria, o sea, borracha. Drunk, right? Here, tattoo. You're drunk, right? Yeah, that's where it is right now. Like you can see it. But what is? What is? It's a moon. Ah, it's a moon. Okay, es una luna. Maybe yeah, I'm not gonna get like sleeves kind of work done. It's more so like minimal work done in the same area, so it like looks spread apart. Okay, wait, my chat. No worries. It's okay. And do you have a Instagram? Yeah. It's kind of like private though. I don't no, not a problem. If you want, no problem. It's only if you Dakota, do you want to give your Instagram? Instagram? Yeah, to this guy? No. Hey, why? Come on. You're mean. You're a mean. You're a mean person. She said she doesn't even know what Instagram is. I'll show you her Instagram. No, I'm just lying. I'm joking. Oh my god, look at Dakota. She's getting mad. She's looking at me with a fucking death stare. I'm just joking, baby. It's fine. Don't get mad at me. No, I can't because I'm like an artist, so I can't have. It's KOTA. Like if randomly you find me like through like music or whatever, that's one thing. But like if was to ever get around that I was on Omegle, my friends, it would probably be a story that shouldn't be out there. So. yeah, no problem. Don't worry. My Instagram is coda.summer. Oh, my friend wants to give you hers. Okay. You can follow her, and then like you can connect with me through her. Okay. I just can't have it on my account. Okay. Gente, o sea, nos va a dar el Instagram de su amiga, y pues si quieren ahí en el Instagram de la amiga la buscan. Si la encuentran bien, si no pues. Do you have somebody there that's just translating for you? No, it's only me, and that's me. What are you talking about? You're talking to somebody in translating. Yeah. I say I live. Fuck. I live on YouTube. So my people write me in the chat, and I need translate. But like you have people there. Yeah, in the online. No, here, online. You know what I mean? Oh, they're online. Yeah. So you have people constantly on standby to translate for you? No, I translate because my people don't speak English, and I don't know speak English, but I can understand. What do you mean your people? Who are your people? Wait, ¿cómo le explico, causa? ¿Cómo les explico? ¿Cómo le puedo decir? Que no le quiero decir seguidores, hermano, porque suena feo. ¿Cómo les digo? Es que lo que ella estaba tratando de descifrar con quién estoy hablando o si tengo algún traductor. My viewers. What? My viewers. Just followed me on Instagram. Probably. Bien, Rodrigo, tú sí. Rodrigo. No. Mierda. Gente. Es todo lo que puedo durar mi inglés, pe. Es todo mi inglés. Di mi máximo poder para el inglés, mano. There are many. Tenemos que pensar en frases ya. Dile para que salgan. Gente. Ya di todo mi superpoder, mano. Ese inglés que di fue todo mi Kaioken. Yo no puedo más. Estás hablando inglés, ¿qué he hecho? Mano, urgente, te falta clase, mano. Yeah, please. Pero sí entendieron algunos, ¿no? Sí entendieron algunos. Yo no entendí ni madres, la verdad. En un momento, cuando habló rápido, no entendía ni puta madre, man. O sea, saqué cositas, ¿me entiendes? Saqué cositas. Entonces, era como que hablaba. De pronto entendía una frase, entonces, como que, ok. Está tratando de decirme esto. Sí, hermano, pero muy rápido habló también. Concha de su madre, frente tenía ese logo de mierda, un mierda ese. Con el pito afuera. Estaba rica la mensita, estaba rica, pero parecía ahí Caesar. No movía así. Koku cambia TikTok más robots. Hoy en noche. En esa bolita te pierdes. Where are you from? Oh, sorry, I wasn't talking to you. Boca torrante, malo. Puta, que cagona. Ya le iba a contestar ya. Mejor hablemos del partido de la U. No, es que ya no tengo ni cuerpo. Me estoy explicando el sueño, bueno. Hoy vieron, pues, ¿no? Se enseña el tatuaje. Cuando le enseñé la flaqueza. Voy a Argentina, papi. Estamos dando pena, no, mano, en Gringolandia. Me cago del sueño. No, me cago del sueño, gente. Stop looking at me like that. Control Z. Oh my god, look, my mic is like yours. Oh, that's the same micro. It's like the announcer microphone. Ta madre, mano. Me voy a un... No entiendo ni madre, weón. No hablamos. Me ladro, te concha de tu madre. Arriba la danza. Una huevada no saber inglés, causa. Por mi madre. Mañana ganamos Black Azul. Bueno, gente, ya mañana la continuamos, pues. ¿Está bien o no? ¿O quieren seguir? Cabo de sueño. A mí me conocen lo del hip hop. En inglés te abre puertas, papi. Dile que hablan español, igual que en la escuela te enseñan. A ver esta huevada. Ahí está. Mañana seguimos, gente, ¿no? ¿O quieren seguir ahorita? La U, la U. Debe decir la U, la U. Mañana la seguimos, gente. Tenemos que seguir una... Sigo, weón, sigo. Sí, mano, a las 11. A las 11 de la mañana. Se me levanta también. Por la uva, por la uva. Hasta medianoche, pe. Lord Ventana. Gracias por el directo de hoy. De nada, César. Hasta las 12. 10 minutitos más nos quedamos. Ya vamos 10 minutos más, que concho de su madre. Ya, pero ya no inglés, mano. Como la hueá en inglés. Y lo gusta. Vamos a quedarnos en Latinoamérica nomás, papi. A ver acá. Bomba. 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 Buscamos Latinoamérica nomás. Llego el vago de Paley con el ancla cae. Estoy cambiando de piel, baby, ya tú sabes. No sé nada, me cago de hambre, ¿no? Ah, chico, con H yo. ¿Qué veo con la brasilera, mano? Es vos, soy lo más grande del mundo de tu fuchipo. Brasil, lo más grande del mundo de tu fuchipo. No pasa nada. Bueno, no hace nada, weón. Llegué a hacerme el tatuaje y no había nada para cenar. Encontré a mi hijo comiendo uva. Pero ya ahorita en un rato apago stream, voy a ver de hacerme algo, mano, porque si me duermo así me duele la panza. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Oye, ¿eso es una serie o qué? ¿Cuál? ¿Lo de atrás? Uh-huh. Es pintura, mural. Está bonito. Muchas gracias. ¿De dónde eres? De Colombia, ¿y tú? De Perú. ¿De Perú? Ay, amigo, me están llamando. Espérate, no, en serio. Espérate, aló, espérate, amigo, no me sirve el celular. Yo como ya tengo que darle el lío. Lionel, cuídate, hermanito. Se murió. Hola. Hola, ¿qué tal? Venimos en busca de Sugar. ¿Jalas o no jalas? ¿Cómo? ¿Te culeas o no? Cureas. ¿Qué decía? Dile si es paisa o parcera. No, se le llamaron. Pero estaba mal criada también. Estaba mal criada. No, pero... Por la casa del sueño. Y yo me tengo que bañar, weón. Las 12, me voy a bañar a las 12. Chau frío. ¿Cuándo stream de nuevo? Mañana, mañana se pasan a hacer stream. ¿Quieren que Goku las espere todavía? Sí. WhatsApp, no, mano, yo no digo ni WhatsApp. Oh, ven, culo, caos. Uy, concha. Tengo que sacar esta bolsa, mano. Hola, papi. Yo, papi. Pajito. LG me dice, loco. Hola, yo soy KOKU y esta es mi gran polla. Muchas gracias, Adrián D Games, por esa suscripción, hermanito, bienvenido. ¿Estás haciendo tatuaje? Sí, recién vengo a hacerme el tatuaje. Hola. Acá. Tengo que quitarme la bolsita y tomar una ducha, cuando no puedo dejar así el tatuaje. Tengo que su jaboncito y una lavadita piola. Llego el barco de Parley con el encloca. Estoy cambiando de piel, baby, ya tú sabes. Re violín. Hola, ya venido sola, puta madre, viene mierda. Vuelta de pasadita. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? Giovanna. ¿Tú cómo estás? Pues yo bien, gracias. ¿Y qué edad tienes, Giovanna? No. ¿Qué pedo? ¿Y eso? Hoy perdió el Palmeirazo con el Chelsea. 2-1 quedaron, ¿no? ¿Qué es ello? Copyright, cuchillo. No me mojes. Sí, ya está. Omegle por hoy, ya está. Hermano. Hola. La verga, ya está, suficiente por ahí. Ahí está. A ver. ¿Cuánto hemos hecho hoy día? Casi 2 horas, nada mal. Valera será el goleador de... Es como Vélez. No, sí sé que es Charrolet. Pero tendría que ya es para mañana. Lo dejo para mañana porque ya... Tengo que quitarme esto, tomar una ducha y toda esa mierda. Así que, pues nada, gente. Muchas gracias a todas las personas que se unieron, que aguantaron todo el stream. Estaré avisando por Instagram si prendo stream mañana y la hora y toda esa mierda. Así que nada, nos vemos ahí. Nos vemos, gente, gracias por el aguante de siempre, en serio. Ya saben, yo soy Goku. Y nos vemos en el siguiente stream, bitches. Los quiero. Chau.